Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa estelar, Historia del Futuro, porque para el Señor nuestro Dios, el futuro ya es historia. Y con ustedes, amados amigos, y gracias por el honor que David Diamond me permite en estos momentos al abrir su programa. David Diamond, muy buenas noches. Muchas gracias, Arturo. Gracias por estar en el programa. Es para mí un honor compartir las cámaras contigo y estos minutos que serán de gran edificación para la iglesia. Estamos desarrollando, Arturo, un tema bastante importante, la vida después de la muerte. Hoy hablaremos dos aspectos importantes: la ciencia geológica y la muerte, y el infierno, la existencia del infierno geológicamente demostrada. Y hablaremos de la ciencia médica y la muerte, la tanatología médica. Y dentro de esos temas, y muchas gracias porque la gente nos llama enseguida, porque en el programa anterior habíamos hablado de la cremación y de la reencarnación, y por cuestiones de tiempo, y esto es que hay que ir despacito, no pudimos topar y ahondar en esos temas, pero con la bendición del Señor y su guía, el día de hoy estaremos topando estos dos temas que serán de verdad de gran instrucción para que el pueblo conozca qué hacer con el muerto. El problema no es que hacemos con el muerto, sino que hacemos con los vivos que no quieren arrepentirse. Eso es lo que me preocupa más. Bueno, para eso también tenemos este programa. Si no te arrepientes, disfruta los pocos días que te quedan sobre la faz de la tierra, porque tendrás toda la eternidad para arrepentirte, pero demasiado tarde. Aunque pareciera ser un tema que uno lo tilda de un tema que busca asustar, Dios no busca asustarnos cuando nos habla de la muerte y del infierno, sino advertirnos del peligro del pecado y de la consecuencia de la maldad. Muchos se preguntan, Arturo, y dicen, ¿cómo puede ser posible que un Dios de amor mande a alguien al infierno? Ese es el argumento más ridículo que se puede utilizar para tratar de anular el derecho de Dios de hacer justicia cuando el hombre no quiere obedecer. Claro. Este tema lo vamos a ver con detalle. Arturo, la ciencia geológica de la Biblia. Vamos a Hebreos 11:3, ayúdame. Con mucho gusto. Hebreos 11, verso 3. Frecuentemente, amigos televidentes, creen los científicos que la Biblia va a contradecir lo que ellos filosofan, lo que ellos sacan de conclusión. O muchos teólogos no quieren estudiar lo que la ciencia dice porque creen que al estudiar la ciencia perderán la fe. El problema pasa, Arturo, porque que al igual que las durmientes del tren, la ciencia acompaña a la fe cuando es estudiada a la luz de la verdad. El verdadero científico no tiene que temer leer la Biblia y el verdadero teólogo no tiene por qué temer estudiar la ciencia. Porque la ciencia y la teología van de la mano. Vea Hebreos 11:3, por favor. Hebreos 11:3, la palabra de Dios dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero dejar claro en esto. El versículo comienza diciendo, Arturo, por la fe entendemos. La verdadera fe no es una fe ciega, es una fe sabia. Una fe palpable y comprobable, demostrable. Es cierto que muchos misterios de la fe no los alcanza el hombre a entender con la ciencia, pero sí por la revelación. Pero hay cosas como las que estamos hablando hoy, y hablaremos en este programa, sí la ciencia lo puede verificar. El infierno, ¿dónde está ubicado? Y de eso vamos a estar hablando. Y para eso se nos permitió el Señor crear y conocer la geología, David. ¿Qué es la geología? La geología es una ciencia que estudia la contextura del planeta Tierra. Proviene de dos palabras griegas, Arturo: geo, tierra, y logos, estudio. Es el estudio de la Tierra y de su estructura. El planeta Tierra es un planeta conformado por placas tectónicas, es decir, placas que se han formado de tierra unas sobre otras, pero estas no están quietas, se desplazan internamente, hay movimientos internos dentro de la Tierra, porque este planeta, al igual que un motor, tiene movimiento interno. Ahora, el planeta Tierra, Arturo, es como una cebolla. Cuando vos lo partís la cebolla por la mitad, vas a ver que son círculos concéntricos que llegan a un núcleo común, a un punto central. Círculos concéntricos que llegan a un núcleo. Así son las capas tectónicas, son capas concéntricas que llegan a un punto central. ¿Y qué tiene que ver la Tierra, la geología y el infierno? Demasiado. Vamos a demostrar primeramente que en el centro de la Tierra hay fuego. Okay. La Biblia ya lo había dicho, pero ¿qué dice la ciencia? Primero veremos qué dicen los científicos, luego veremos qué dice Dios. Hagámoslo así. Perfecto. En ese orden, por favor. Arturo, el planeta Tierra está compuesto de tres capas. Lo tengo en el libro Historia del Futuro, para quienes deseen el libro Historia del Futuro, en la página 281, donde explico claramente las tres capas del planeta Tierra. Arturo, la Tierra tiene tres partes. La costra. La costra posee entre 10 y 70 kilómetros de espesura. Es la superficie del planeta. La costra, entre 10 y 70 kilómetros de espesura.
El interior está compuesto por una esfera que se llama el manto. El manto está dividido en manto superior y en manto inferior. O sea, hay manto superior y manto inferior. Está compuesto de silicios y silicatos. La profundidad aproximada, Arturo, es de 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros. Es profundísimo. Wow. 3.000 kilómetros, Arturo. Eso está debajo de los mares. Uh-huh. Forma el campo magnético del planeta Tierra. Qué impresionante. Debajo del mar es fuego y no filtra una sola gota de agua. Eso es lo magnífico de nuestro bello Dios, cómo lo hace todo perfecto. Y como dice también el libro de Job, es el Señor quien le dice al mar, quieto, y sobre esta raya no cruzas ni una gota. Es impresionante. Impresionante, Arturo. Nuestro bello no Dios. No filtra una sola gota de los millones de millones de litros que tiene el mar. No cae una gota más abajo de lo manto. Como tú dices que esto no debería llamarse tierra, sino debería llamarse el planeta agua. Claro, porque la Biblia dice en 2 de Pedro 3.5 que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Este planeta es 3/4 partes agua y no tierra. Es también decir correcto, no debería llamarse universo, sino multiverso, porque cada día descubren nuevas galaxias. No es solo un universo. Arturo, volviendo al tema. 3.000 kilómetros de profundidad tiene el manto. Pero por debajo del manto, Arturo, hay lo que se conoce como el núcleo del planeta Tierra, que también se llama endósfera en la geología. Se encuentra, atiende bien, a 6.000 kilómetros de profundidad de la superficie. 6.000 kilómetros. De profundidad. Ahí está el núcleo. 6.000 kilómetros de profundidad está el núcleo del planeta Tierra llamado endósfera, donde el acero literalmente se vuelve agua. No soporta, el calor es tremendo. Está rodeado de hierro derretido. Es el campo magnético del planeta, es hierro. Es hierro derretido en la profundidad de la Tierra. Su temperatura alcanza 11.000 grados centígrados. 11.000 grados centígrados. A veces es difícil llegar a comprender ciertos números, ¿verdad? A veces cuando escuchamos de los miles de millones de dólares, cuando uno a veces lo que le alcanza son $200 y con eso, pensar en esos números es imposible. A veces cuando estamos aquí en el Ecuador, en Guayaquil, que a veces la temperatura bordea los 40, uno así rápidamente dice, esto parece un infierno, qué calor, 40 grados centígrados. Imagínense lo que es 11.000 grados centígrados. ¿Y qué tiene que ver eso con el infierno, David? Demasiado, Arturo. Vamos yendo con partes. El planeta Tierra, lo máximo que se puede perforar, dicen los científicos, son 30.000 metros. 30.000 metros. Ni siquiera kilómetros. Ya. 30.000 metros es lo máximo. 30 kilómetros más o menos. Claro, ya. 30 kilómetros lo máximo que se puede perforar. Uh-huh. Pero estamos hablando de que el centro de la Tierra está a 6.000 kilómetros. ¿Y por qué no se puede perforar? Simplemente más, David, es hacer arañar. Sí, pues arañar nada más. Arañar. Claro. Es lo único que puede hacer el hombre, arañar. Se me legó la traba. Bueno, vuelvo al tema. Eso es lo que pasa cuando estamos en vivo. Así es. Pero Arturo, entonces, añadir la Tierra. Es que todo diamante queda pulverizado más adentro. Los diamantes quedan obsoletos, quedan inservibles porque hay 4.000 atmósferas de presión que desbaratan cualquier diamante. Presión atmosférica. Por eso no se puede taladrar más de 30 kilómetros. No existe en el planeta Tierra un metal, un diamante, que sea capaz de perforar más de 30.000 metros. No puede, porque inmediatamente las 4.000 atmósferas de presión hacen pedazos todo el diamante y no permiten el ingreso. Permíteme solamente para que la gente que acaba de escuchar esta parte, ¿qué tiene que ver diamante? Porque a veces están pensando en un anillo. ¿Qué tiene que ver el diamante con la perforación de la Tierra? Es que el diamante es durísimo y perfora la piedra. Eso es lo que perfora. Roca. Entonces, los taladros tienen diamante en la punta. Esa es la cuestión. Y ¿okay? Eso para que entendamos, no estamos hablando de las joyas, sino de los instrumentos para perforar la Tierra, que es con punta de diamante, pero los 30 kilómetros hasta eso marcha. No hay otro instrumento todavía creado para ir más profundo, David. Claro, es que el punto pasa por esto, Arturo. Los científicos trataron de batir récords. En Alemania fue perforado el hueco más profundo de la historia humana. El hueco más profundo en Alemania, en Bavaria, en Bayern. ¿Y cuánto tiempo? 20.000 metros. 20.000 metros. 20.000 metros. Pero los rusos llegaron solo a 11.000 metros.
Ahora, quiero explicar esto. Ellos perforaron. ¿Con qué deseo? Escuchar los sonidos de las placas tectónicas de la Tierra. O sea, no era solamente batir un récord Guinness. El objetivo de ellos era ver qué había en el centro de la Tierra, o qué había a profundidad de la Tierra, cómo era el desplazamiento de la composición de las capas de Tierra. Entienda que el paleomagnetismo es una, una rama de la geología, el paleomagnetismo, que se encarga de hacerle tomografías al planeta, por así decirlo, y analiza los sonidos de las placas tectónicas del planeta desplazando en el interior del mismo. Y analiza a las fuerzas orogénicas del planeta, que son capaces de crear montañas. Todas esas protuberancias de tierra que hay internamente en algún momento afloran a la superficie y forman cadenas montañosas. Son las fuerzas orogénicas del planeta que forman cadenas montañosas. Ahora, Arturo, aquí hay que tomar en cuenta esto. Cuando se hace la perforación de la Tierra, encuentran algo clave. Ellos deducen, dicen, si seguimos cavando, el calor aumenta. Eso está claro. A más profundidad, más temperatura. Entonces ellos calculan científicamente, esto no es un dato de la Biblia, es un dato científico corroborado, que el centro de la Tierra tiene que estar a 6.000 kilómetros de profundidad, con 11.000 grados de temperatura, pero en su máximo de incandescencia. Arturo, la ciencia ha probado que el centro de la Tierra tiene fuego y no es el calor del sol acumulado ahí dentro. Es un calor interno del planeta que en algún momento provoca ebullición. Ahora hay que entender esto, que el manto del planeta Tierra, que tiene 3.000 kilómetros de profundidad, Arturo, tiene silicios y silicatos y tiene mucho mineral y tiene mucho azufre concentrado. Ese azufre hierve y se vuelve como una lagua, llaman en mi país. ¿Qué lo llaman acá, viste? Es una sopa condensada, viste, bien lava, espesa, sí. Una lava ya, y explota. Pues precisamente Dios creó en el planeta Tierra respiraderos, como en toda fábrica. El planeta Tierra es una máquina que tiene que echar humo por algún lado. Pues esos son los volcanes. Son los respiraderos del planeta, Arturo. Y ojo, que los volcanes echan material piroplástico, no desde el centro de la Tierra. Imagínate que salga desde el centro. Qué increíble. Sería increíble. No sale ni siquiera del manto, pero mira la temperatura que bota. Lo que es capaz de causar un volcán. Y arrasa con todo lo que esté cerca o en su paso, el paso de la lava. Y es fuego en estado líquido, sí. Casi. Casi es fuego en estado líquido, sí. Mezclado con azufre y piedras y cascajo y en muchos casos líquido. Pero Arturo, los volcanes, mucha gente dice, bueno, ¿por qué vivimos cerca de volcanes? Ese es el error del hombre. ¿Quién le manda a construir su cama junto a la chimenea? Ese es el error del hombre. Es el error del ser humano de construir una casa junto a una chimenea. ¿Cómo construir una ciudad junto a un volcán? Dios no tiene la culpa. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha, Santidad presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Pero los volcanes son los respiraderos naturales de un planeta que está en constante combustión interna, lo que demuestra que la ciencia tiene razón. El fuego del planeta Tierra no es el calor que acumula por el sol, que le envía rayos, no, es el fuego interno de la ebullición que tiene el planeta interno en movimiento, del fuego que posee internamente, aún siendo rodeado de tanta agua por el mar. Es impresionante cómo Dios hace todas las cosas, David, qué fascinante. Síguenos enseñando, por favor. Ahora, mira, la Biblia, ¿qué dice de esto? Hubo un hombre en la época de Abraham. Abraham vivió en el año 1948 después de Adán, el primer humano. Por eso en el judaísmo es un dato bien interesante. De Adán a Abraham, 1948. Del segundo Adán, el Mesías, hasta la fundación de Israel, 1948. Qué cosas extrañas, las cosas de la historia, ¿no? Increíble. En el año 1948, después del primer humano, te estoy hablando hace 3.000 y tantos años más, hubo un hombre llamado Job. Este hombre fue impresionante en lo que dijo. Job fue el primero en decir, sin contar con material para geología. No tenía ni un solo instrumento geológico. No tenía nada con qué excavar. Y Job dijo que la tierra está llena de fuego. Job 28:5, la tierra hierve en fuego por dentro.
Job 28:5. Impresionante lo que dijo Job, escuchen. Dice así: de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Impresionante. ¿Cómo Job supo eso? Y mira, sigue leyendo el versículo siguiente. El 6. Lugar hay cuyas piedras son zafiros y sus polvos de oro. Este hombre conocía minería. Así es. Descubre, él dice, la tierra tiene fuego en el centro, pero hay también minerales. Exacto, la tierra está llena de yacimientos mineralógicos en las profundidades. Y justamente en Job 26:7 también dice que la tierra cuelga, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Es que es impresionante lo que dice Job en este pasaje de la Biblia, Arturo. La tierra cuelga sobre la nada. Es una cosa que la ciencia tardó cuánto tiempo en descubrir. Se creía inicialmente que los titanes sostenían el planeta, gigantescos, después que eran tortugas. Pero bueno, descubre que la Tierra cuelga sobre la nada. Y se mueve en órbita. Y es más, lo más impresionante es que tiene fuego por dentro. Estas dos grandes verdades de la Biblia las dijo Job, sin contar muchas otras. Por ejemplo, Job fue el primero en decir de que el viento tiene peso. Recién en el año 1717, otro judío, Galileo Galilei, declara que hay presión atmosférica, que el viento también tiene peso. Pero ya Job había dicho, el viento pesa, dice, y las nubes son cargadas de agua y no revientan. Ahí mismo está. ¡Qué tremendo! Ahí mismo está. En Job 26:8. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Impresionante. Es impresionante. Es que la ciencia y la Biblia no pueden contradecirse. A menos que hayan perversos que busquen contradecirlas. Y obviamente basados en su propia vanidad, porque ni científicamente ni bíblicamente lo van a poder contrarrestar el poder del Señor, la autoridad, el orden y la majestuosidad de nuestro todopoderoso Señor. Ahora vea lo que dice Jonás. ¿Qué dice Jonás de las profundidades de la tierra? ¿Qué encontró él ahí abajo? Él fue el primer submarino de la historia. Claro que sí. Él fue el primer tripulante. De verdad que descendió a las profundidades del mar y descubrió lo que ni los buzos descubren hoy, con toda la tecnología. ¿Qué dijo Jonás? Jonás, capítulo 2, versículos 2 en adelante. Del 2 en adelante, estando en el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El Seol son las profundidades de la tierra, Arturo, de lo cual hablaremos más adelante. El Seol son las profundidades de la tierra, lo que está por debajo del mar. Así es. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Aquí Jonás está declarando una confesión fundamental. Él creía en la resurrección, porque él se daba por muerto, pero decía: aún muerto voy a ver tu templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Gracias. Descendí hasta los cimientos de los montes. Sí. Arturo, tú sabes perfectamente que para construir una casa de 3 pisos hay que cavar 6. Por supuesto. Por lo menos el doble. Imagínate el monte Everest con 8,000 metros de altura. ¿Cuánto de profundidad tiene? 16, 24, 30 mil metros. Exacto. Y Jonás desciende hasta ahí. Jonás conoció las profundidades y los cimientos de los montes. Él no estaba exagerando, él estaba describiendo lo que él veía y entendía. Impresionante. Tremendo. Fue el primer explorador. Fue el primer explorador que llegó. Y en submarino. Y en submarino. Creado por Dios. Claro, es que hay que partir eso. La primera canoa gigantesca fue el arca de Noé. Ahora, Arturo, la ciencia y la Biblia empatan muchas veces. Ahora, vamos a entrar a un punto que me parece clave. El centro de la Tierra es fuego. La Biblia dice que el infierno está en el centro de la tierra. ¿Dónde dice la Biblia eso? Proverbios 15:24. Página 281 del libro Historia del Futuro declara lo siguiente: Proverbios el camino 15:24. De la vida es hacia arriba para el entendido, a fin de apartarse del Seol que está abajo. Es decir, que el lugar de tormento está en las profundidades de la tierra. O sea que no solamente hay un calor físico ahí dentro, sino hay un calor espiritual, hay un fuego encendido por Dios.
Ya. Es una llamarada de fuego constante. Mira, usted con el fuego de la tierra puede jugar, puede hacer rayos, fuegos artificiales, puede hacer lo que dé la gana, pero con el fuego del infierno nadie juega. Es ahí el lugar donde van los que no conocen a Cristo, David. Toda persona que no se arrepiente de su maldad, que no reconoce el mesianismo de Yeshua y no obedece a la verdad que Dios impone que se crea, porque el que no cree en esa verdad perece. Y aquí vale la pena para tomarnos un tiempo, hermanos, porque también hay mucha confusión, David. Hemos explicado que cuando una persona muere, el espíritu y el alma salen. Pero hablando de... ¿Dónde se van? Eso. Pero hablando de la muerte de Jesucristo, David, tomémonos un tiempo. Yo sé que esto está ya programado para hablar de este tema tan bonito de la geología, pero vale la pena recalcar ahora. Cuando una persona se muere, ¿se queda dormido y enterrado ahí en el sepulcro? Los adventistas creen eso. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la enseñanza bíblica? Cuando una persona se muere, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí reposando hasta que venga Jesucristo en el rapto y de la tumba la gente resucite? ¿O cuando el cuerpo muere, el alma y el espíritu sale, se quedan encerrados en el ataúd para luego ser sepultados? Arturo, este tema es muy profundo. Mire, hay dos grupos religiosos que crean la confusión entre sí. Nuestros conocidos, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que todo acaba en la tumba. Que el ser humano desaparece y es destruido en la tumba. Perdidos, realmente. Vamos a ver en los siguientes programas por qué es que se desviaron ellos. Pero hay algunos que medio que ven con un ojo. Son los adventistas del séptimo día. Son nuestros primos. La iglesia adventista fue fundada por una judía, Elena Heatherwhite. Por eso es que el adventista no come cerdo y guarda el sábado. Sí, es eminentemente judía su doctrina. Bueno, los adventistas entienden que cuando una persona fallece, si es creyente, duerme. Y si es inconversa, también duerme. Ellos dicen que todo muerto duerme. Ellos sacan primera Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermano, que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. O cuando muere la hija de Jairo, Jesús les dice a las mujeres, dejen de llorar, la niña no está muerta, duerme. Pero es que ellos no han entendido qué significa dormir, pues. Dormir es para creyentes, no para inconversos. Es que este es un tema bien profundo. Mira, me estás haciendo adelantar 20 pasos para adelante. Y la verdad, no quisiera correr tanto. Lo que yo quiero dejar claro es esto. Por eso vean los siguientes programas. Voy a explicar algo que es fundamental, Arturo. Cuando una persona que ama a Dios, que nace de nuevo, que se arrepiente de su pecado, que parte en paz con Dios y Dios en paz con él, deja su cuerpo en la tierra, en el polvo, y su alma sube al cielo. Amén, inmediatamente. Llevado por los ángeles. Exacto. Amén, los ángeles de Dios se lo conducen derechito para el cielo. Perfecto. Pablo dijo, prefiero estar ausente en este cuerpo, pero presente al Señor. Amén, que sí. Pero por causa de ustedes y del Evangelio, me es impuesta necesidad de estar ausente del cuerpo al Señor, pero presente a ustedes. O sea, Pablo da a entender claramente que cuando muera, para arriba. Filipenses 1, del 20 al 23. Entonces léelo. Vamos a ir. Léelo, vamos a qué dice la Biblia, no qué decimos nosotros. Claro, no, lo que decimos nosotros es basura, pero lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Y eso es lo que hay que creer y eso es lo que nosotros decimos. No lo que a nosotros nos parece, sino lo que la Biblia dice. Y leo lo que dice pues entonces la palabra de Dios. Filipenses 1 del 20 al 23. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero sigue leyendo. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Claro, quedarme en este cuerpo, aunque yo preferiría partir de aquí y estar presente al Señor. Él no dice para irme a dormir, para esperar que Jesucristo me despierte algún día. El alma y el espíritu del creyente salen del cuerpo y llevados son para el cielo. Amén que sí. Amén que sí. Pero ¿qué pasa con el borracho que es atropellado en una carretera? Cuando un borracho es atropellado, la Biblia dice que ningún borracho entrará al reino de Dios. Sí. Por eso te pregunto, ¿qué le pasa a los que están con Cristo? Se van al cielo. ¿Y a los que no? Derechito al infierno. Ellos no es que se quedan dormidos ahí en el ataúd y esperando que lo despierten para la condenación. No. El alma de esa persona inconversa desciende al infierno. Ay. Su cuerpo queda en la tumba, al igual que el del bueno, en espera de resurrección. Ahora, cada cual resucita a su debido tiempo. El creyente resucita en el momento del arrebatamiento.
En cambio, el perverso en el día del juicio final, ahí todos los muertos se paran delante de Dios. Lo más tremendo es de que la gente que va al infierno ahorita todavía no ha sido juzgada, pero ya está padeciendo. ¿Cómo puede ser posible que alguien padezca sin haber sido juzgado? 11.000 grados de temperatura. Que ellos sí las perciben. La perciben. Y después vamos a ver por qué. Porque en el infierno hay tacto, gusto, oído, vista, habla, sienten todo. Los cinco sentidos funcionan. Memoria. Funciona todo porque el ser humano es eterno. Y el alma es eterna, entonces sí se acuerdan de lo que vivieron acá. Y el tormento más terrible en el infierno es recordar las veces que perdió la oportunidad de haberse salvado. Ay, 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 David. Arturo, ay, yo ay, te ay, dije David. Que no hicieras eso. Te molesta. Imagínate lo que es en el infierno. Acuérdate que te predicaron y rechazaste. Acuérdate que estabas viendo un programa de televisión de historia del futuro con el pastor Norero y el pastor Daimon que te decían que te arrepientas porque si no te irías al infierno y tú te reíste y dijiste yo no creo en eso. No hay infierno, es mito, pero resultó ser verdad. ¿Y ahí qué? ¿Qué hacemos? Ya es muy tarde la reacción. David, porque tú dijiste algo. En el infierno no hay ateos. En el infierno todos creen en Dios. En el infierno no hay incrédulos. Todos creen en Dios. Pero demasiado. Pero tarde, porque escrito está. Delante de mí se doblará toda rodilla de los de arriba, la tierra y los de abajo de la tierra. Filipenses 2.11. Pregunta, David. ¿Cuánto vale un segundo? Para el que está en la tierra no vale nada. Pero en el infierno un segundo vale más que el universo entero. Porque un segundo es la diferencia entre la salvación y la condenación. En un segundo tú puedes decir, perdóname Dios mío y Dios te habrá perdonado. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, Dios te perdona. Pero donde que no hayas dicho esas palabras nunca en tu vida y no hayas vivido conforme a la verdad de la palabra de Dios, pues un segundo será lo que más ansies en la tierra. Si la gente que está en el infierno supiera que de aquí a 4.000 años Dios le perdonará, tendría esperanza, pero Dios nunca los perdonará. ¡Jamás! Pues yo he escuchado esa teoría. Dios al ver tanto condenado en el infierno le va a dar pena y los va a sacar de ahí. Dios sería injusto. Lo que Dios dijo se cumple. El que va a eternidad sin Dios se queda. Es en vida que tomas decisiones, hijo mío. No hay, en vida. Y no hay purgatorio. Pero ¿y si se muere alguien y nos vienen a dar a nosotros una jugosa ofrenda para que sigamos predicando y oremos por el alma de aquel que murió en condenación? David, ¿será de pronto que tú y yo, como dicen algunos que estamos más cerca de Dios, será que Dios nos oye para que esa alma que está ahora en condenación y en 11.000 grados friéndose, pueda hacer que toquemos el corazón de Dios y esa persona salga de donde está para que se vaya al cielo? Es imposible, Arturo. Es imposible. La palabra de Dios dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que Dios es fuego consumidor para aquel que se revela contra la verdad de su palabra. No hay poder en la tierra que lo saque de donde él voluntariamente quiso ir negando a Jesucristo. Ni siquiera Dios lo saca. Y a Dios le da dolor. Dios no se goza ver a los condenados en el infierno. A Dios le da dolor. Porque son imagen y semejanza suya, pero de gente que eligió no hacer lo que Dios mandó, sino vivir a su manera, y todavía creen tener el derecho de querer llegar al cielo. Es que ese es el problema, Arturo. Ay, ay, ay. Ahora, vamos a ver a otra ciencia. Ah, le decía yo, el condenado, el perverso, borracho, muere y va al infierno. Resucitará. Su cuerpo se levantará de la tumba en el día del juicio final, con esa alma que está en el infierno. ¿Saldrán del infierno? Sí, el infierno no es definitivo. No, 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 saldrán del infierno. El día del fin del mundo. Y ahí sí se van al cielo. No, se paran delante de Dios. Y Dios los envía al lago de fuego, que es mucho peor. Ay, ay, ay. El infierno no es lo más terrible. Lo más terrible es el lago de fuego. El infierno está debajo de la tierra. El lago de fuego aparentemente es el sol. Aparentemente. En el infierno atormentan el fuego y los demonios al condenado. En el lago de fuego, demonios y condenados son atormentados por el fuego. Yo no quisiera recordar aquello, porque es algo escalofriante que me hace estremecer todo mi ser. Es algo terrorífico, pero tengo que decirlos, amigos, hermanos que han vuelto atrás. Tengo que decirlos esta verdad. Y de lejos yo pude distinguir un túnel oscuro, 7 veces más oscuro una noche en que podemos verla. Y yo escuchaba unos gritos terroríficos de multitud de personas. Tenía un olor nauseabundo que no podía soportar. La calentura que sentía era quizás a 1.000 grados. ¡Aleluya! Y en sí, escuché estos gritos de muchas almas que decían de esta manera. Ah!
y el Señor me hizo entrar en ese túnel oscuro en donde yo no podía soportar aquella calentura. En ese momento estábamos ahí adentro de aquel túnel. Era algo terrorífico, algo. Ahí estaba aquel remolino de llamas que envolvía a multitud de personas, que quemaba, que cuando un plástico se derrite aquí en la tierra, así estaban derritiéndose. Y yo les miraba a Jesús que se alejaba de allí. Jesús salía de allí, me dejaba allí. Y yo le decía: Señor, no me dejes aquí. No me dejes, Señor, tenga misericordia de mí. Ahí escuché su voz que retumbaba diciéndome: Eduardo, grábate en tu mente. Esto no es cuento de hadas. Esto no es ningún fábula. Esto es real. Y tú cuando bajes a la tierra ve y anuncia que existe un infierno y un paraíso. Él me seguía diciendo: mira quienes están en este lugar. Aquí están sacerdotes. En este lugar están momas. En este lugar están actrices y actores de telenovelas. En este lugar están cantantes nacionales e internacionales. Y todo aquel que no me recibe como su salvador, ellos están aquí. Y yo le decía: Señor, yo no quiero ver más aquello, porque yo me estoy quemándome aquí, Jesús. Sáqueme de aquí. Ahí él me dijo: Hermana, todavía no. Tú vas a conocer a alguien que está en este lugar. Una persona que tú tanto has amado allí en la tierra. Aquella persona nos dijo que mi abuelita estaba allí. Esa persona estaba en un lugar llamado purgatorio. Pero no es así realmente. En ese momento, cuando esa persona vino a salir de aquel remolino de llamas, dio un grito terrible y dijo: ¡ay! Y nos mirábamos cara a cara. ¿Sabe quién era esa persona? Era mi abuelita, la mamá de mi papá. Ella ya no tiene oportunidad. Por eso te hablo a ti, amigo. Mi abuelita ya no tiene oportunidad. Mientras tú estés con vida, tienes oportunidad. Aceptando a Jesús como tu salvador. ¿Por qué serán tan malos? La Iglesia Católica Romana, los sacerdotes, las monjas, las curas, por no decir la verdad a los feligreses, por culpa de ellos a multitudes están enviando a aquel lugar de tormento por no decir la verdad. Yo os anuncio esta verdad para que tú no te vayas a aquel lugar de tormento. Mi abuelita ya no tiene oportunidad. Ahí el Señor tan triste me dijo: Yo ya no puedo hacer nada por ella. No es por las obras que van a irse al cielo, sino por la fe y la gracia aceptándome como su Salvador. Y eso no es todo. Hay alguien más de tus familiares que está en este lugar de tormento. Y yo le decía: Señor, no puede ser que todos mis familiares están en este lugar de tormento. De repente otro cuerpo decadente, lleno de llagas, lleno de lepras, vino a salir. Y nos mirábamos una vez más. Y eso era mi tío. Pude conocer a mi tío en ese lugar de tormento. Él, cuando estaba en vida, decía que era joven para morir, porque tenía muchos amigos aquí en el mundo. Le gustaba emborracharse, era un adicto al alcohol. Pero él un día murió en un hospital, él también. Se fue a ese lugar de tormento. Ya era demasiado tarde ya. Él ya no tiene oportunidad. Ahí el Señor en ese momento me dijo: Eduardo,
minuto a minuto son las almas que vienen a este lugar que los que se vienen a mí. Ahora alza tus ojos arriba y mira. Y yo miré como una especie de un barranco. Ahí pude ver multitud de personas que arrastraban cadenas negras y oscuras. Me di cuenta que mi cuerpo estaba tendido en el suelo. Ahí estaba el otro Edward, como si me estuviera mirando en un espejo. Al mirar a mi cuerpo, yo corrí y quise agarrar a mi cuerpo, pero estas manos traspasaban aquel cuerpo sin vida. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv. Porque para Dios, el futuro es historia. Todo eso, ahora sí entiende por qué Cristo murió en la cruz, David. Ah, el que dice que no hay infierno, entonces ¿para qué murió Jesús? Es verdad, ¿para qué murió Jesús? ¿Solamente para darnos una doctrina? Él murió para darnos salvación. De algo. Mire, usted entienda esto, por favor, y vívalo conmigo en este segundo. Cuando Cristo muere y grita, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos está dando esa intercesión para que usted y yo tengamos ese segundo, ahora mismo, de arrepentirnos. Ahora mismo, para que tú digas, Señor, yo no quiero perderme eternamente, quiero irme contigo en el, al cielo. La muerte de Cristo no solamente fue de dolor, fue de desesperación para que tú y yo nos salváramos de ese eterno, eterno castigo. Para los que no creen y neciamente dicen, no existe Dios y yo hago lo que a mí me da la gana. Si David, le violan, si usted, amigo televidente, se entera que su hija fue violada, una niña de 4 años fue violada por un depravado sexual, usted lo encuentra infragante al depravado, ¿usted qué va a hacer? Yo estoy seguro que usted va a exigir justicia y va a pedir que lo metan preso. Si usted, siendo humano, pecador, exige justicia, imagínese Dios, que es santo, con más razón pide justicia. Y no lo manda a la cárcel, lo mandan al infierno, que es mucho peor, por lo menos la cárcel aquí en la tierra. Usted recluye a los perversos en la cárcel, pero Dios los recluye en el infierno. Yo siempre he dicho esta verdad, y de todos esos que se mofan, el infierno y el cielo está aquí, yo siempre les digo, es 70 años, y después vas a descubrir si esto fue mito o si fue verdad. Si fue mito, no pasó nada. Pero ¿y si fue verdad? Y déjame advertirte algo, Dios no miente. Dios no juega, Dios no hace bromas. Dios entregó lo más preciado, que fue su Hijo, para que usted y yo nos gocemos de tener la eternidad segura cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. No hemos hablado del fin del mundo, no hemos hablado de cómo será el lago de fuego, cómo es que el planeta Tierra explota y los elementos ardiendo serán deshechos. La palabra elemento en griego significa átomo, es decir, que la primera ley de la termodinámica es una falsedad, porque la ley de la termodinámica sostiene de que todo existe desde siempre y para siempre, pero la Biblia dice de que la materia se deshace. La Biblia destruye la teología de la teoría de la primera ley de la termodinámica. La Biblia despedaza cuando llegue el fin del mundo. Ah, demasiado por enseñar, pero no le quiero enredar el coco. Vamos. Quiero entrar a este punto. ¿Qué dice la ciencia médica de la muerte? Y ahora vamos a entrar a un tema profundo, Arturo. Vamos. Yo le pido mucha atención a mis amigos televidentes. La ciencia médica tiene una rama llamada tanatología médica, el estudio y la preparación para la muerte. En Alemania, 5.000 personas dadas clínicamente por muertas volvieron en un estudio, gente que tuvo experiencia. Este experimento incluye a personas que estuvieron en estado de coma y volvieron, personas que recibieron respiración boca a boca, que estaban al borde de la muerte literalmente, personas que recibieron electroshock, electricidad, para que el corazón vuelva a latir. Personas que sufrieron una enfermedad terrible llamada la catalepsia. ¿Tú sabes lo que es ese nombre? La primera vez que tuve una experiencia de catalepsia fue una película de terror de Vincent Price hace unos 40 años atrás. 40 años atrás.
Nunca pensé que podía... Nunca podía pensar... 46. Ah, o sea, pero que a 6 años la viste. Quedó tan pregnada en mi cabeza por lo que me dijo mi mamá después. Viendo a mi mamá esa película de Vincent Price, la catalepsia es algo que parece uno está muerto, pero no lo está. Los latidos llegan hasta estar 3 latidos por minuto. Y todo en su cuerpo parecería que feneció y se detuvo. No hay circulación. Pero estás vivo. Y a Vincent Price en esta película, él se ve que después de que lo entierran, él vive. Vuelve a la vida y se encuentra encerrado. La catalepsia es algo que parece estar muerto, pero estás vivo. Es que la catalepsia es una de las enfermedades más comunes en el último siglo. Mira, Arturo, desgraciadamente los problemas cardíacos provocan esta enfermedad. Personas a las cuales llegan, como tú has dicho, prácticamente es imperceptible rastro de vida en ese cadáver, en esa persona. Nada, se da por muerta. No hay circulación, hay rigidez cadavérica, los párpados se vuelven morados o verdes, palidez cadavérica, todo. Es un cadáver. Tú estás frente a un cadáver, pero estás vivo ahí dentro. Ahora mire qué pasa, Arturo. La catalepsia es una enfermedad que le tocó vivir a un cómico boliviano llamado Peter Travesí. Peter Travesí, mira, era un cómico que tenía un show que se llamaba el Tralalá. Hasta ahora hay esa compañía de teatro Tralalá en Bolivia. Este comediante tenía la costumbre de burlarse de Dios en todos, en absolutamente todos sus shows. Si había alguien a quien él le hacía bromas de grosería, pero de calamidad desastrosa, profunda, Dios. Y el objetivo era los evangélicos. Preferentemente se burlaba mucho de Dios, de los evangélicos, de los hermanitos que andaban con su Biblia. Mira, el personaje más cómico de Tralalá era un supuesto cristianito, que era un pobre tonto. Se burlaba. Era el hazme rey, era el gallego de la película, ¿me entendés? Todo el mundo se burlaba de él. Pero mire lo que pasó, Arturo. Este hombre se burló tanto de Dios. Lo cierto es de que acostumbra a este cómico con sus bromas logró apartar de Dios y de la Biblia y de la verdad a mucha gente que estaba buscando la Biblia. La verdad. Al burlarse tanto, mucha gente dijo, ¿para qué creen entonces? Es un absurdo. Entonces, ¿qué ocurrió? Este hombre le llegó la muerte a Peter Travesí en Bolivia. Lo enterraron. Pero un buen día, 4 días después, el hortelano, el que limpiaba el cementerio, al pasar por la tumba de este hombre, escucha que sonaba debajo de la tierra, en un cementerio jardín de Cochabamba en Bolivia. Escuchaba. Es un testimonio real. Tuvieron que realizar la excavación urgentemente porque el hombre dio parte a la gente, a los que estaban en el panteón. Tuvieron que desenterrar el ataúd que estaba ahí, no era en un mausoleo, sino bajo tierra. Excavaron y cuando encontraron la tumba de Peter Travesí, estaba prácticamente destrozado en la tapa del cajón del ataúd. La tierra se había hundido, había entrado gran cantidad de tierra en el ataúd. Estaban ante un caso patente de catalepsia. El hombre había muerto 4 días. Volvió, pero dentro de la tumba. Cuando sacaron la tierra y buscaron al cadáver, lo encontraron sin ojos, sin lengua, con los dedos totalmente, no les quedó nada de la mano, o sea, literalmente se le quedó hasta la palma de la mano de tanto rascar. Fue una situación, Arturo, desesperante para el cómico más grande de Bolivia, un hombre que se acostumbró a burlar de Dios toda su vida. Y murió trágicamente, y lo que vino después, no, porque ahí no acabó. No, pero mira, aquí pues viene una frase, el que ríe el último. Ríe mejor. Este hombre se pasó toda la vida riéndose de Dios, burlándose de Dios. Pero cuando le llegó la muerte, ¿quién se rió al final? ¿Quién se rió al final? Es que aquí no es que descanse en paz. El hombre nunca descansó en paz. Se encontró, ojalá que antes, en ese momento de la catalepsia, cuando haya vuelto a la tumba, este hombre se hubiera arrepentido, hubiera sido lo ideal. Dios le estaba dando la oportunidad ahí en la misma tumba. ¿Qué? Tal vez. Lo que acabaste de decir, David, Dios le volvió a dar la oportunidad a ese hombre en la tumba. Imagínate abrir tus ojos y no ver nada en la oscuridad y saber que estás en una tabla de desesperación. No hay oxígeno. No hay oxígeno. La angustia. Y en vez de pedirle a Dios, quieres salvarte tú mismo, basándote en tu propia suficiencia. Salir de ahí. Y descubrir, después de muerto, que te estabas burlando de un ser real, santo, justo, y que ya no hay esperanza. Y que no juega. Arturo, mira, hay que ser claro en esto. La muerte
solamente es una metamorfosis de vida, uh-huh. es una transformación de vida. Uh-huh. Es partir de este mundo y entrar a otro mundo, pero con el título de muerto. Uh-huh. Es eso. ¿Ya? Es entrar a otro mundo, saliendo de este mundo, pero con el título de muerto. Acá te dan por muerto, pero ahí estás más vivo de lo que crees. No recuerdo el quirófano. No recuerdo haber visto al doctor Spetler. Sé que había alguien conmigo. Uno de sus colaboradores estaba conmigo. Pero después, no recuerdo nada más. Recuerdo que oía ruidos en la parte superior de mi cabeza. Y de repente, salí de mi cuerpo por el lugar de donde venían los ruidos. Me quedé observando mi propio cuerpo. Supe que era mi cuerpo. Pero no me importaba. Observaba todo como si estuviera sentada en los hombros del médico. Recuerdo que él llevaba un instrumento en la mano, algo parecido al mango de un cepillo de dientes eléctrico. Suponía que iban a abrir el cráneo con una sierra. Oí usar el término sierra, pero lo que vi parecía más una taladradora que una sierra. Incluso había unas pequeñas brocas que se guardaban en un estuche, como el que usaba mi padre para guardar sus herramientas cuando era niña. Había varias brocas en el estuche y recuerdo perfectamente que oí una voz femenina que decía: tenemos un problema. Sus arterias son demasiado pequeñas. Intenta en el otro lado. Las voces parecían venir del fondo de la camilla. Y recuerdo haber pensado qué estarían haciendo allí si era una operación del cerebro. Y lo que pasaba es que estaban drenando la sangre a través de la arteria femoral y yo no entendía nada. Durante mi investigación entrevisté al doctor Spetzler. Al estudiar su informe sobre la operación, me di cuenta de que lo que ella había visto en su experiencia fuera del cuerpo correspondía exactamente con lo que había ocurrido. Ella también oyó una conversación durante la operación entre el doctor Spetzler y los cirujanos cardiovasculares que estaban abriendo las venas de sus piernas para conectarla a la máquina de circulación extracorpórea. Cuando la cirujana hizo una incisión en la ingle derecha, encontró que arterias y venas eran demasiado finas y que tenía que intentarlo en la izquierda. Entonces hubo un diálogo entre los médicos. Pam recordaba perfectamente la conversación. En esa fase de la operación, en ese estado, nadie puede ni ver ni oír. Y me parece inconcebible que los sentidos normales, como el oído, aparte de que al tener unos aparatos introducidos en las orejas, no es posible que ella pudiera oír a través de los canales normales de la audición. Así que, nuevamente, esto sugiere que es posible que ocurriese alguna percepción extrasensorial o alguna experiencia fuera del cuerpo o algo así en aquel momento que permitiera que Pam oyera perfectamente y, al parecer, también ver perfectamente lo que estaba sucediendo en el quirófano. Sentí una presencia. Me di la vuelta para verlo y entonces vi un punto de luz muy pequeño. Y la luz tiraba de mí. Tuve la sensación física de que tiraban de mí. Y ya sé cómo debe sonar esto. Sin embargo, es verdad que tuve una sensación física como si estuviera subiendo deprisa una colina. Y me dirigí hacia la luz. Según me iba acercando a la luz, comencé a distinguir diferentes figuras, personas diferentes, y recuerdo perfectamente que mi abuela me llamó. Ella tenía una voz muy especial, y yo me acerqué a ella y fue estupendo. Y vi a mi tío, que había fallecido cuando tenía solo 39 años. Él me enseñó mucho. Me enseñó a tocar mi primera guitarra. Y vi a muchas, muchas personas que conocía y a otras muchas que no conocía. Pero sabía que de alguna manera tenía alguna relación con ellos. Pregunté si la luz era Dios y la respuesta fue que no.
La luz no era Dios. La luz es lo que se produce cuando Dios respira. Y recuerdo perfectamente haber pensado que estaba en medio del aliento de Dios. En algún momento, alguien me recordó que era hora de regresar. Por supuesto, yo ya había tomado la decisión de volver antes de tumbarme en la camilla. Pero ya sabe cómo son las cosas. Cuanto más tiempo estaba allí, más me gustaba. Y mi tío fue el que me devolvió mi cuerpo. Pero cuando llegué hasta mi cuerpo, lo miré y no deseé estar dentro, porque parecía justamente lo que era. Y sabía que iba a sufrir al volver a la vida. Así que no quería entrar. Mi tío razonaba conmigo y me decía que era como tirarse a una piscina. Solo tenía que meterme. No. ¿Y qué hay de los niños? Sé que ellos van a estar bien. Cariño, tienes que marcharte. No. Y me empujó, me echó una mano. He tardado bastante, pero creo que ya estoy preparada para perdonarle. Y aterricé. Vi cómo mi cuerpo se sobresaltaba. Vi cómo lo hacía. Él me empujó y yo misma sentí luego ese sobresalto. Esta es una experiencia cercana a la muerte clásica, sucedida en condiciones médicas extremadamente controladas, donde cada una de las señales vitales está bajo control. Y eso es lo que hace que este caso sea tan destacable y valioso para nosotros. Parece que, de alguna manera, Pam ha sido capaz de tener una percepción coherente y conservar el recuerdo estando clínicamente muerta. Esto nos sugiere que existe algún tipo de separación entre la mente y el cerebro. Cuando el corazón se para y el cerebro deja de funcionar, no funciona de verdad. No puede existir memoria alguna. El cerebro no puede recordar lo que ocurre durante ese periodo porque los circuitos de memoria no funcionan. Así que cuando una persona que pasa por una experiencia cercana a la muerte habla de algo así, recuerda que ha salido de su cuerpo y ha visto el proceso de resucitación, es difícil que la neurociencia de hoy explique lo que pudo ocurrir. ¿Cómo puede suceder eso si el sistema de memoria no funciona? Así que tenemos que considerar que, de alguna manera, la información es retenida en algún lugar fuera del cerebro y fijada más tarde en los circuitos de memoria. O hay que considerar que, de una manera u otra, esto ocurre en el cerebro y se archiva en la memoria de una forma que no entendemos. Los científicos están de acuerdo en que aún tienen que descubrir qué es exactamente la mente y la consciencia del cerebro. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv. Porque para Dios, el futuro es historia. ¿Por qué Dios permite que estos muchachos y otros más hayan tenido una experiencia en el más allá, viendo el infierno? Porque existen gente que se está dedicando a decir que no hay infierno y que Dios está... Mire, no creas tú que Dios está feliz de que la gente se vaya al infierno. Dios tiene que hacer entender al mundo que esto no es un mito, que es una verdad, que es una realidad. Y Dios por eso está permitiendo que esta gente tenga estas experiencias.
extrasensoriales, llamarla como te dé la gana, pero gente que tiene experiencia con la muerte cara a cara. Pero ninguno de ellos se quedaron dormidos en el ataúd. No, ellos bajaron, descendieron y vieron por sí mismos lo que es el infierno, cómo son las celdas, cómo es que el fuego atormenta a los pecadores, cómo Selena está quemándose en el fuego, la cantante Selena bailando sobre clavos de fuego, una mujer indígena en Bolivia que no sabe leer ni escribir hasta hace 8 años atrás, indígena Rosa Damiana Coaquira, indígena boliviana del mismo pueblo de donde nació Evo Morales, que no sabe ni español, no sabía leer ni escribir, analfabeta, tiene una experiencia en que Dios le muestra el infierno. Y ella encuentra a Serena ahí dentro. Encuentra a Elvis Presley quemándose en el infierno. A Elvis Presley en el infierno. Y el Señor le dice, este hombre quiso ser rey y este es el reino que consiguió. O John Lennon quemándose en el fuego. O cristianos descarriados que están en el infierno, que le dicen, Señor, sácame de aquí, Padre, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas Padre? Si fueras mi hijo, estarías en el cielo. Hijo de tu padre, el diablo eres, y este será tu paga. Porque tú elegiste ese camino. Hermano, es que esa es la realidad del infierno. La gente cree que Dios es un chiste, que tú puedes jugar con las cosas eternas. Arturo, la ciencia médica demuestra que hay vida después de la muerte. Esta gente volvió. Hay gente que cuando muere en los quirófanos, Arturo, la gente que tiene experiencias con la muerte en los quirófanos, en los hospitales, hay gente que no quiere volver a la tierra porque está tan bien allá, ven cosas maravillosas, no quieren volver. Y hay otras que quisieran regresar pero volando y nunca más volver para allá, nunca más morirse porque le tienen terror. Arturo, estamos hablando de gente que en algún momento sintió la muerte de cerca, la vio. Y eso sí tienen la autoridad moral para decir si hay algo más allá o no. No como algunos que hablan por un micrófono sin haber tenido una experiencia real con la muerte y pero, que quieren descarriar de la verdad. Pero ya le falta poco tiempo. David, dime una cosa. ¿De pronto por eso se crea esta necesidad de una reencarnación? Arturo, ¿por qué nos asustamos? Si después venimos como una vaca, un chancho, y mire, terminamos ahí con una manzana en la boca y dándole de comer a tanta gente. Hebreos 9:27, vuélvelo a leer. Vale la pena, en el programa anterior lo hicimos, ahora vale la pena volver a, para hablar, para que quede esto bien claro, ¿no? Porque hay unos que dicen, no nos preocupemos porque si nos equivocamos en esta vendremos tantas veces y viviremos tantas veces y seremos reencarnados. Hay gente que dice que nació en el año 1500, volvió a nacer en el 1300, Dios mío. Así le van a decir, espérese. 9:27 de Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Mueran una sola vez. No es que viven, mueren, vuelven a vivir en otro animal u otra persona y vuelven. Esta doctrina de la reencarnación viene de una tergiversación que le hicieron al profeta Elías con Juan Bautista, pues. Dicen que Elías se reencarnó en Juan. ¡Qué tremenda mentira! Porque cuando le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Él dice, no, yo no soy. Ah, momentito. ¿Cómo un vivo se va a reencarnar en otro? Elías no se murió, Elías se fue vivo al cielo. ¿Cómo un vivo se va a reencarnar en otro? Por ende, la reencarnación no tiene sustento por ese lado. La Biblia no la prueba. Y aquí vale algo recalcar, David, si me permites. Esto es creencia del hinduismo. Pagana. Pagana. Pero aquí viene lo siguiente, David, prepárate en Amós. Lo que los del hinduismo sale esta enseñanza, que el alma queda presa en este cuerpo. Escuche bien esto. Y para poderse reencarnar cuando muere, el cuerpo tiene que ser cremado para que el alma sea liberada y volverse a reencarnar. Escúcheme bien esto. No hay reencarnación. Escúcheme, por favor. No hay segunda oportunidad después de muerto. Es aquí, ahora, cuando usted toma las decisiones. Conste que le estamos advirtiendo. Y en el hinduismo mismo está esta práctica de la crematoria de los cuerpos. No se los entierra, ni se los, hay dos palabras, sepulta. Como la Biblia manda. Usted vea, desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, fueron o enterrados o sepultados, pero sus cuerpos no fueron cremados. David Diamond, para todo ese pueblo cristiano que practica la cremación, ¿se deben cremar a los muertos o se los debe enterrar o sepultar? Quemar cadáveres es pecado. Atenta contra la creación directa de Dios. Porque esa persona va a resucitar. En la tumba no es el fin. Dios dice que se va a resucitar. Imagínese, peor creyente. Mire, yo puedo entender que un pagano queme cadáver, pero yo no puedo entender que un hijo de Dios llame a hacer eso. Amós capítulo 2, versículo 1.
Así ha dicho Adonai, por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Cuál había sido el pecado? Quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. El pecado había sido quemar cadáver, hasta la calcinación. Ahora, claro, uno puede entender, explota un avión en el aire, el cadáver queda calcinado, pero ya es una cosa involuntaria. Pero aquí estamos hablando de una costumbre que se está haciendo más que costumbre, una normalidad, más costumbre. Y algo una fashion. Una, dentro del mismo pueblo de Dios. Dios enterró a Moisés para darnos el ejemplo de lo que hay que hacer con un cadáver. Dios lo enterró. Puede ver Génesis 23, 1 al 6, cómo Abraham entierra a su muerta Sara. El Señor Jesucristo, lea usted Mateo capítulo 28, al Señor Jesucristo lo sepultan, no lo creman. A ninguno en la palabra de Dios usted va a ver que de los que servían al Señor eran cremados. Vuelvo a repetirte, la cremación viene de una religión pagana, satánica, para que el alma pueda salir del cuerpo y reencarnarse en otro cuerpo. Eso no se debe de practicar. Eso es pecado. Y Dios prohíbe la cremación de los cuerpos. David. Así es, Arturo. Tenemos últimos minutos porque el siguiente programa vamos a tocar otros aspectos. Vamos a hablar en el siguiente programa, Arturo, de la palabra meneminio, que significa sepulcro. Vamos a hablar de la palabra Hades. Vamos a hablar de Sheol. Y vamos a hablar de Keber. Cuatro palabras hebreas que han sido enredadas por los testigos de Jehová, que provocaron un verdadero sancocho. Arturo, me interesa mucho 2 de Corintios capítulo 5. ¿Ya? 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a ver un poquito acerca de la vida después de la muerte. ¿Qué pensaba Pablo de la muerte? ¿Qué decía él cuando se muera? A ver, ¿qué le esperaba Pablo cuando se muriera? 2 de Corintios 5. Verso 1 en adelante. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Estando en el cuerpo estamos ausentes del Señor, pero mira, verso 8, sigue leyendo. Verso 8, porque confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo está diciendo claramente que él, como creyente, si le llega la muerte, parte al cielo. Pero él está ahorita en un cuerpo, en un tabernáculo. Tabernáculo es el templo de Dios. La Biblia dice que este es el templo del Espíritu Santo. Amén, que sí. Pero al salir de este cuerpo para entrar al templo, que está en el cielo, a la nueva Jerusalén, y que quiere estar en el cielo. Para Pablo la cosa era clara. Un creyente muere, parte al cielo. Un inconverso parte sin arrepentimiento. Condenación eterna. El siguiente programa, Seol, Hades, infierno, tumba. Cuatro términos de los que estaremos hablando con detalle para demostrarle textualmente que la vida no acaba cuando uno fallece. Y aquella gente que dice, este es el infierno, yo les hago dos preguntas. ¿Por qué es que no se queman y por qué es que no apestan a azufre? Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Anima.